vivir una vida cívicamente aceptable, ¿eh? Que sepamos que somos parte de una sociedad, que nos debemos unos a otras y otros a unos, y que tenemos que aprender también que la democracia no es el sistema donde todo el mundo hace lo que le da la gana, sino justo lo contrario, en el que cada quien no hace lo que le da la gana porque depende de otros quienes, y de otras personas. En este caso, los hombres, que vienen de una cultura de preponderancia masculina, también tienen que aprender que no pueden hacer lo mismo que hacían sus abuelos o sus padres, porque en este momento se están relacionando con sus iguales las mujeres. En otros momentos no, porque legalmente eran desiguales a la baja las mujeres. Pero los hombres ahora no pueden decir, bueno, nosotros como ya estábamos bien vamos a quedarnos donde estábamos, porque donde estabas ya no existe. De manera que no te puedes quedar donde estabas, porque quienes tienes alrededor como tus iguales mujeres están también en ese mismo espacio y por lo tanto no está ese espacio absolutamente libre, digamos, de interferencias femeninas.